Would you stop? You kind of would you stop? I don't want to hurt him. Okay, pero mira, mira, aquí tengo David en el teléfono del dealer. ¿La oyes, brother? No, brother. Tienes cerveza, yo creo que está emborrachada. Recuerden, si no lo pueden pagar, ¡no lo deben de comprar! ¡Yeah! It's 7323. 7323, all right. Estamos buscando 7323 Alabama Street. Y estamos buscando un 2001 Chevy Suburban, color negro, y el señor Candelario no hizo dos pagos. Yo estaba con Matt y estamos buscando un Suburban. Y porque este señor Candelario no hizo pagos por dos meses. What was it? No, what is it? His name's Candelario. Candelario. Never heard it. I Candelario. Swear. Look for 7323. How's your week? Got hammered, as always. Yeah. Yeah, well. Okay. This Alabama Street. Yeah, the address again. 7323. 7323. There's a Suburban right there. What year was Suburban? We're looking for a 2001. Okay. Those aren't. Oh, I'd say the one with the new plates on it. Yeah, keys have... is probably it. All right, well, you want to go run a bit? Yeah, I gotta go run a bit. Is there somebody sitting in the front? Cuando llegué ahí en el, a la dirección, me di cuenta que estaba un muchacho afuera, pero yo no estaba segura si era el señor Candelario. You wanna like just back it in? As you go check it out, yeah. Yeah. It's not as though I have been doing this for 10 years. Yo fui, verifiqué que era el carro. Y cuando, you know, verifiqué que era y Matt ya, you know, estaba con el troque, le pregunté al señor. Y él me dijo que sí, que estamos haciendo ahí. Right. Down more. Just a little bit more. It's fine. Got it? Candelario? Hola. Estamos aquí reposesando este troque. ¿No hizo dos pagos? ¿Cómo no? ¿Cómo lo has hecho? Aquí está el señor, un orden para decirle toda la información. ¿Ok? No, no, pero si yo ya hice todos los pagos. ¿Usted hizo todos los pagos? Todos los pagos los he hecho. Ahí tengo todo el papeleo y todo. Well, we found a very, very upset little man. Hey, quítate de ahí. No, 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 ¿por qué vas a meter eso ahí? What's his name? Candelario. I'm gonna call him Condi. Now listen, Condi. Okay, yeah. I'm not in the mood for this right now, okay? So what's going on? What's the story? What story is he giving you? That he made the payments, he doesn't know why we're here. Are we sure that this is a truck and all that good stuff? Well, I just told him everything. I'm just telling you right now, I'm taking the truck. You had two ways of taking it. No, you can give me the keys or I can drag it down the street on this no, thing. No, what do you no, want to no, do? Usted te la vas a llevar si yo ya pagué señor, todo. Señor, usted no pagó todo. Ya, and you can be a gentleman todo. And calm down. Yo no voy, nosotros vamos a estar aquí si pago you can be todo, a gentleman okay? And calm down or you can do it the hard way. What do you want to do? El señor, no sé cuántos años tenía, pero yo estaba ya viejito y se estaba tratando como si era fuerte, you know? Y le estaba, no, este güero, no, dile que no toque mi troca, nada. Y como estaba tratando de empezar algo con Matt. No, no, nada, nada, que yo tengo todo mi papeleo en orden. He has all his papers in order, that he's made all his payments. Si el correo se ha dilatado, que con eso a mí no, eso no es problema. Well, I don't deal with the post office. I deal with what's in front of me right now. I got a repossession order. I'm taking the car. How do you want to take it? That's the choice. I can take it down, I can take it and drag it, or I can take the keys.
No, 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 ¿cómo que te la vas a llevar? Okay. Me la, me so I'll, me do, la, I'll do it my way. I'll do it my way. And keep que... him off me. Okay, no, no, no. Yes. Me la va a fregar la camioneta. Okay. Y entonces, ¿está preocupado que pagar? Eso? Si está preocupado de eso, si me hace el favor, me da los llaves. Ustedes tienen que pagar si me la rayan o algo. ¿Cómo que ok, mira, si usted me da los llaves, lo puedo llevar manejando. Y cuando usted arregla todo, puedo regresar el torque. Que usted tiene otra camioneta también, ¿no? Sí, sí. Ok, eso. ¿Por qué? Porque las pago, por eso las tengo. Tell him if he doesn't give up the keys, I will do everything in my power for him not to get this car back. Okay. Everything in my power. Okay, si usted no da las llaves, me está diciendo que él va a hacer todo posible para que no te regresen el carro, okay? No, 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 ¿cómo que sí? Antes no viene también si no, por la otra. Si no pago por el troque, no te lo pueden dejar. No, no, si allá está también aquella pagada, las dos ya okay, están pagadas. Ok, mira, todo. Mira, antes que cuando arregla todo esto, okay, te regresamos el carro, okay? Le expliqué y... Él me estaba diciendo que yo fuera loca, que él hizo los pagos, no, él no sabe por qué nosotros estamos ahí. Y de ahí, todo dramático ese señor. Usted tiene otro modo de transportación ahí, ¿ok? So, cuando arregla todo, te regresamos el carro y tienes otro carro. Nada, nada, dígame que ni lo enganches, ni lo enganches. If I get this hook on the car, it's going. And I will tell you, you will not get it back. No, no, no. You no, no, will no. not get it back. If I get the hook on this car, you will not get it back. Explain it to him as clearly as you can. Cuando arregla todo, te regresamos el carro y tienes otro carro. Nada, nada, dígame que ni lo enganches, ni lo enganches. If I get this hook on the car, it's going. And I will tell you, you will not get it back. No, no, no. You no, will no. not get it back. If I get the hook on this car, you will not get it back. Explain it to him as clearly as you can. Okay, si él va a enganchar, esta es la última que necesita para enganchar, okay? So, si él lo engancha, que no lo vamos a regresar, señor, porque usted está haciendo todo, you know, difícil. So, si me hace el favor, y me da las llaves, y todo eso, realmente, este señor no va a poder hacer nada a Matt. Mira el tamaño y la edad y todo eso. So, eso fue algo, you know, funny. He's going over there. What are you going to do? What are you going to do? Quita tú. What are you going to do? Quita eso de ahí. What are you going to do? Huh? Stop. 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 No. Stop. Okay, mira. No, please don't. Please don't. Él no te entiende a ti. Él no te entiende a ti. Okay? Él no hace nada. You need to relax. Calm down. Calm down. I'm going to take the car. How do you want to take it? Y primero Matt, you know, estaba agresivo, estaba enojado y todo eso. Pero cuando el señor empezó, you know, enfrente a Matt diciendo esto y que le iba a pelear, Matt se puso a reír y yo también porque dijo, ay Dios, qué ridículo es este señor. Mira, él no habla nada español. Entiendo un poquito, pero ahorita todo lo que usted dijo no entendió nada. Okay, so, wait. Matt, he's trying to... Señor, would you stop? He's kind of... Would old. You stop? I don't want to hurt him. Oh, my God. We love... Relax, relax. Tell him I don't want to. Relax. Calm down. Now, I mean, I need you to relax, okay? No, what is this? What is this? Stop. Now stop. I'm talking to you like a gentleman. Stop. Don't. Stop. Mira, él te está tratando de hablar como un hombre, okay? I'm talking to you like a gentleman, though. Okay? Do the smart thing. Give me the keys. Do the smart thing. Okay? What's he saying? He's like, why am I going to give you the keys? Te vas a querer llevar la otra también. I just think, you know, he's an older guy, kind of old school ways. And maybe back in his day, I don't know, 50 years ago, he might have been a little badass. But, you know, he's an older guy now, and I think he forgot that he's an older guy now.
Be smart. Be smart. No. Be smart. Ya mandé los pagos. Dígale que yo ya mandé los pagos. Señor, es que nomás usted, viene aquí. Mira, ahí nomás lo traen. Ella me dijo como 10 veces que ya mandó los pagos. Sí, y yo te voy a decir la misma cosa. Que usted no los mandó. La financiera no los tiene. Eso es porque yo estoy aquí, ¿ok? Con él. Ahorita vienen por ella. I thought the whole thing was pretty funny. Pretty funny. What is he doing? What is he doing? What's he doing? We'll find out what he's doing before I hook it up. I'm trying to explain to you. I don't know. Okay, mira, si sale de esa casa con algo más de los llaves, vamos a llamar a la policía, ¿me entiende? Nada, nada de policía, ni que... Okay, yo quiero las llaves. Tiene 10 segundos para entrar y tráeme las llaves. Si me lo va a traer, me los trae ahorita. Bueno, ¿sabes qué? Se la van a llevar y dile al pelón que se la meta donde le hace remolino al pellejo. I'll give him that. Stick the car wherever it goes. Okay, I'll give him that. I'll be sticking it. I'll be sticking it. You come outside with something else than keys, I go, we're calling the cop. We got 10 seconds. A eso le dices. Eso le dices al pelón y dale gracias a que andas tú, si no lo golpeaba ahorita mismo. Tiene que ver que yo sí, yo estaba así, you know, eso no tiene nada. Porque siempre te metes. Okay, ya. Siempre te metes. So, cuando él me entregó las llaves, yo me metí en el troque, Matt se metió en el troque y ya no íbamos a ir, ¿no? Y el señor, yo me di cuenta en el espejo que el señor se metió atrás del troque. Me voy a ir con él. Me vas a llevar allá a la financiera. Me vas a llevar allá. Hey, tiene que bajar ahorita. Bájate. Mire, Matt, get out of here. Porque es mujer, no le levanto la mano nomás porque es mujer. Are you crazy? Go. Are you crazy? Go. Don't worry about it. Get in the car. Y soy yo me bajé, le agarré el señor. Lo quité de atrás del troque y él me está diciendo, ¿tú crees porque eres mujer? Yo no te voy a pegar a ti. I'm like, y pobre señor, estaba ya, pero le iba a dar un ataque de corazón porque estaba tratando muy fuerte a pelear con nosotros. Y, oh my God, ya para, por favor. Stop. I need you to calm down. Okay? Get away from my truck. Just get away. No le entras. Órale. Yeah. Bájate. No. Qué muy maldito lo traen ahí para proteger la muchacha. ¿Y qué? Well, let's face this and let's make this perfectly clear. I always do a good job. My work ethic, my professionalism should never be called into question because it should be above reproach. Now, Linda, I don't know. ¿Tú sabes que es un 84 LeBaron Chrysler? ¿84? ¿Por qué tan viejo? No sé, brothers. Aquí dice que es lo compró en un dealer, que es el último pago, más no tiene seguranza, y se llama Crystal. voy a hacer un repo con Louis, ¿no? De un carro que ya ni siquiera se hace, imagínate. El Chrysler LeBaron, hace años que no lo han hecho, y cuando Louis me dice qué clase de carro vamos buscando, estoy pensando, ¿cómo se ve el LeBaron? Ya ni me acuerdo. ¿Cuál es el LeBaron? ¿Quién lo hace? Creo que es Chrysler, bro. Chrysler LeBaron. Oh. Pero 84, ni sé. Color... Son convertibles, ¿no? Sí, son convertibles. Pero también tienen hardtops también, pero... Bro, es un carro viejo, man. No sé qué onda. Bueno, la verdad es que no me importa. Me importa que me paguen para el trabajo. Es lo que me importa. ¿Y esos son de tracción delantera o trasera? Porque no me acuerdo del LeBaron. Son front-wheel drive LeBaron. Es un carcacha de carro, bro. Pero... creo que sé cuál es, pero no estoy seguro si realmente es el que pienso que es. Y estamos ahí hablando entre los dos, tratando de acordarnos cómo se ve el carro.
ya casi ni ves esos carros y todavía los están vendiendo y todavía hay gente que lo va y lo compra y lo compra financiado, imagínate. So, ok, esa es la calle. Estamos buscando. Estamos. ¿En dirección? 7331. Oh. En ese carro yo lo vi una mía, mira. ¿Eso es LeBaron? Ese es el LeBaron. Son las placas, el color, el domicilio. Bro, me da pena. Nosotros lo dejamos. No vale la pena para reposir ese carro, bro. Lo dejamos. ¿Le podemos decir que no lo miramos? ¿Que no estaba aquí? Nada, lo vamos a enganchar, entonces le vamos a hablar a ver lo que dice, porque ya gastamos gas y tiempo. Alguien tiene que pagar para eso, brother. So, en llegando ahí, man, no creía que estaba ahí para reposir ese carro. Luis, llegamos ahí, vamos a agarrar el carro de frente, ¿no? Pero como está parqueado, no se puede agarrar de frente. Y el carro era un cochinero de carro. Estaba todo sucio y todo chocado, ¿no? Venía que el carro estaba abierto y dije, ok, voy a tratar de meter a ver si le puedo hacer pick. Bro, ¿no le puedes hacer pick? Está abierto. ¿Está abierto? No sé. ¿Tienes los picks? Ya. Wow, déjame llamar a este. Bro, cuate. Este carro está todo. ¿Cómo que por aquí? Y ya abro la puerta y la puerta está toda atascada en la puerta porque el panel no está todo echado a perder y cuando abres la puerta se queda atascada en la misma frame de la puerta. Yeah, hi, can I speak with David, please? Yeah, this is Luis. Yeah, that's Luis. David, mira, brother, ¿qué pasó? Yeah, hey, estoy aquí con el LeBaron. Sí. Brother, ese carro es una porquería, brother. Brother, esto no vale lo que te voy a cobrar para el repo. Hola, Tristan. ¿Tú eres Tristan? ¿Cómo estás? Bien, no, aquí la tengo. Hey, mira, quiero hablar contigo. ¿Por qué? Somos. Somos del dealership para poseer el carro por el último pago. Tomando. ¿Mi carro? Yeah. ¿Por qué? Porque no tienes seguridad si no hiciste el último pago. En ese momento sale una muchacha, brother, con cervezas en la mano, emborrachada. ¿Qué está pasando? ¿Que no ves que me voy para la playa? Y you know, toda emborrachada, brother. ¿Me quiero ir a la playa? ¿No sabes? Ok, pero mira, aquí tengo a David en el teléfono del dealer. ¿Está pasando? ¿La oyes, brother? No, brother. Tienes cerveza, yo creo que está emborrachada. Mira. No, me voy a ir a la playa. ¿Qué dice que se va para la playa, brother. Hola. Hola, ¿Tristan? ¿Tú eres Tristan? ¿Cómo estás? No, aquí la tengo. Hey, mira, quiero hablar contigo. ¿Por qué? Somos del dealership para poseer el carro por el último pago. Tomando. ¿Mi carro? Yeah. ¿Por qué? Porque no tienes seguridad si no hiciste el último pago. Me tengo que ir a la playa, ¿no sabes? Ok, pero mira, aquí tengo a David en el teléfono del dealer. ¿Está pasando? ¿La oyes, brother? No, brother. Tienes cerveza, yo creo que está emborrachada. Mira. No, me voy a ir a la playa. ¿Qué dice que se va para la playa, brother. De repente sale una muchacha que según iba a la playa o no sé qué iba a hacer, pero parece que estaba festejando el fin de semana un poquito muy temprano. Tristan, cuidado. Mira, tengo a David en el teléfono. ¿Por qué estás en mi carro? I don't think you can lock these doors, bro. No. No. Mira, tengo a David en el teléfono aquí. Te está oyendo todo lo que dijiste. ¿Quién es David? El de donde compraste ese carro del dealer. Él te financió. Mira, lo que está diciendo él, que ya habló contigo. ¿Por qué no le quieres hacer caso al último pago? Ya hice todos los pagos. Aquí está comida. ¿Ya comida? ¡Ya lo hiciste! No. Oh, my God. No, la verdad es que no. No, brother, la puerta está rompida la puerta y... No. No, está bien hecha. Y Freud se metió en el carro y le está tratando de hacer pick y la muchacha, discutiendo.
Yo traté de explicarle qué estaba pasando, man, pero no quería oír. ¿Me voy? ¿Tengo que no sabes que no, me voy brother. A la playa? Dice que se va a ir a la playa, güey. Está emborrachada. Mira, señora, tú estás tomada, emborrachada. Tú no puedes manejar así. Mira, si tú te metes en este auto a manejar, yo voy a llamar a la policía. Tienes que ser responsable. Mira, tienes cerveza, tenemos cámaras aquí, tenemos la prueba. Y no, la muchacha riéndose, tomada, que se iba a manejar. Y yo le dije, ¿sabes qué? Ahorita tenemos cámaras, le dije. ¿Y tú te vas a montar en ese carro borrachada así a manejar? No, yo llamo a la policía. She's gonna have to give us the key. Hold on, Freud, mira. No, brother, de frente también está. No, está chocado enfrente, brother. No, te voy a tomar fotos ahorita. Luis. Ok. Está vomitando, brother. Luis. Yeah, ¿me puedes abrir la puerta para que no abre la puerta de adentro? ¿No abre? No. Ok. No me puedo salir. Tiene. Hold on, brother. Quédate ahí. Y, man, brother, yo nomás quería dejar ese carro ahí e irme, pero no podía. Tenía que esperar para la palabra del dealer porque yo estoy trabajando por él. Ahí te va llegando la... ¿Ya te digo la foto? Deja que te... Deja... Sí, uno más. Deja que te... ¡Ey, señora! Deja que te explique... Cuidado. ¿Qué? Me tengo que ir a la playa. Está haciendo calor. Vete, báñate con agua fría. No, está haciendo calor. Estás bien. ¿Qué no entienden? Eres el jefe, si quieres hablar con él, habla con él. ¿De qué? Cuidado. No estoy hablando contigo, estoy hablando con David, ¿ok? Le tomé fotos con el celular y le mandé las fotos para que él pudiera ver y verificar lo que yo estaba diciendo era verdad, ¿no? Pero me puedes abrir la puerta, por favor. ¿Y sabes qué? No, de antro está todo mal, está mal, ni sé si maneja. Okay. ¿Se llama el hooker? No, bro. Dice David que lo vamos a dejar. Mira, Cristo, mira. ¿Y va a manejar así? ¿Ah? No, ¿sabes qué? Si se va, llamamos a la policía. Ey, cuidado, ¿ok? Te vas a lastimar. Legalmente, no tengo nada de obligación. ¿Ok? Ella es un adulto. Ella sabe lo que está haciendo. ¿Ok? Pero ahora, por mí, personalmente, yo no puedo dejar a alguien que se vaya así. No te vayas manejando cuando yo estoy aquí, ¿ok? Porque voy a llamar a la policía. Si yo te veo manejando este carro borrachada, vas a matar a alguien en la calle, ¿ok? Pero así a mí me importa. Let's go, bro. Vámonos, man. Esta muchacha está loquísima. Oh.